Hola, para los que no nos conocen, yo soy Abril. Y yo soy Rocío. Y juntas somos hermanas. Y hoy día vamos a estar haciendo otro room, probando la nueva Fanta Misterio. Bueno, nos llegó esta Fanta que es nueva. Salió por Halloween, es así. Fanta Misterio. Es de Coca-Cola. Y dice que tiene 40 calorías. Ahí como pueden ver. Dice acá el azúcar, sodio y todo lo que tiene. A mí la verdad que me gustó bastante tipo el empaque y encima que es azul. Mal. Es súper linda. Y esto es como que si estaría arrugada, como si estaría toda así, porque está sí, como toda... Pues la propaganda sale como si estaría toda arrugada. Así que bueno, es así. Y vamos a probarla a ver qué tal. Vamos a probar en este vaso. No dice tipo de qué sabor es, así que bueno, hay que ver. Vamos a abrirla. Ay, tiene un olor como a multifruta, ¿no? Como a la cepita de multifruta tiene olor a eso. Bueno, vamos a servirlo. También tiene gas, ¿no? Obvio. Es tipo en el energizante de Fortnite. Bueno, pruébala. A ver a qué tiene sabor. Está rica. Tiene sabor como a multifruta. Ay, sí, tiene un sabor bastante dulce. Sí. Ay, está re rica. A mí me encanta. Ay. Es así, azul. Me encanta porque es azul también. Mal, es como muy acérica. Así que bueno. Yo le doy un... 9 de 10, porque la verdad que está bastante rica. Tiene un sabor bastante dulce y como ay, multifruta. 9 de 10. Es así. Y creo que salió... salió hace poco. Más que nada por Halloween. Porque también tiene como el empaque... ¿Qué sería eso? Como... Si estaría así como... Murciélago. Parece como si estaría algo como cocido, ¿no? No sé, es raro. Murciélago. Y acá tiene como un cierre, algo así. Me encantó el empaque. El empaque yo también le doy un 9 de 10 también. A mí la verdad que yo creo que le doy un 10 porque también me encanta como la forma de la botella que tiene así, como si estaría así, como dijo Abril, y la tapa así naranja. A mí me encantó la verdad. ¿Es energizante? Creo que no porque no dice, solamente dice... Dice acá, bebida sin alcohol. Ay, dietética, gasificada, sabor frutal. Eso dice. Solo dice que tiene sabor frutal, entonces es como así, como... Tiene sabor a multifruta prácticamente, por eso. Pensé que iba a tener como sabor como arándanos o algo así, por el color. Sí, igual, como que cuando lo probas a multifruta, pero tiene un sabor a arándano. Tipo, bien al fondo, tipo. Sí. Y encima, o sea, cuando la vimos así, como que no salían como estas burbujitas que salían. Entonces pensé que iba a ser sin gas y me parecía raro porque vieron que todas las Fantas que salieron son con gas. Entonces pensé que iba a ser sin gas, pero bueno, después vi que acá decía gasificada. Bueno, y también dijimos lo del packaging, que estaba todo enroscada, pero nos dimos cuenta que todas las Fantas son enroscadas, pero esta sí, tipo se nota mejor, es como más apreciable. Queda más linda. Y no sé si ya vieron la propaganda de Fanta, de esta botella, pero es como una zombie que tiene como un hueco como en el pecho y toma la Fanta y le sale como el pecho. Está re buena. ¿Quieren que la veamos juntas? Está re buena. ¿Les gustó? Bueno, la verdad que me encantó la propaganda porque como ese detalle que tiene la zombie me encanta. Pero bueno, nada. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, toquen la campanita, linda, no se pierdan ninguno de otros videos. Cómo de contar con nuevos amigos. O tu familia y nos vemos en el próximo video. Los queremos y los amamos. Bye.